partido. Si pestañeas, te lo vas a perder. Los escandinavos lo llaman Hygge, pero en Hednus Park no se quedan cortos. Un sitio agradable y hospitalario como ninguno. Los equipos están listos. ¿Y qué decir del tiempo? Ideal para un partido de fútbol. El árbitro da la señal y empieza el partido. Michael y Huisen no parecen dispuestos a arriesgar demasiado. Será por opciones. Tiene a varios compañeros libres. El balón sale desviado. Una pena porque la oportunidad era buena. El guardameta visitante se prepara para poner el balón en juego. Callejón. El árbitro ha decidido no enseñarle la tarjeta. ¡Qué suerte la suya! El portero. Balón a la banda izquierda. Cristiano Ronaldo. La manda hacia atrás. Hay opciones de pase para elegir. Será él quien decida. ¡Vamos! ¡Pasa la pelota! Y el balón cruza la línea de fondo. El defensa ha rechazado el disparo, pero el córner seguro que entraña peligro. Busca colgarla al área. Al medio centro izquierdo. Balón a la zona izquierda del campo. Siempre impone ver a un equipo con este dominio del balón, pero sin goles no hay victorias. Buenísima jugada de ataque. Se multiplican las opciones de pase. Echa a rodar y el partido continúa. Iván Sánchez. La pelota se mueve hacia la zona derecha. El medio centro controla el esférico. Hay un jugador listo para recibir la pelota. Cristiano. Intenta robar el esférico sin éxito. Michael y Huisen. Controla la pelota al medio centro izquierdo. Tiene varios compañeros libres. Michael y Huisen. Cambia a la dirección opuesta. El medio centro derecho recibe el balón. Lo tiene fácil para jugarla. Se acabaron los avisos. El árbitro saca la tarjeta amarilla del bolsillo. Si lo sé, me traigo un libro. Recibe la pelota en el centro del campo.
El juego vira a la banda izquierda. No calculó bien los tiempos. Buscan el ataque por banda. Pueden irse hacia la banda. ¡Ronaldo! Ahí termina la acción de ataque. Parece que seguiremos con 2 minutos de tiempo añadido. Esto tiene pinta de acabar mal. Marcos Llorente. Están obligando al rival a encerrarse en su propia área. Jugada de ataque que no llega a buen puerto. La jugada acaba en pérdida de balón. El árbitro pita el final de la primera parte y nos marchamos al descanso con 1-0. Da la señal y el esférico echa a rodar. El árbitro cree que en este caso basta con un aviso. Él sabe lo que es mejor. Marcos Llorente. Gracias al equipo de la tele por mostrarnos la repetición de esta jugada. Sin duda, una decisión interesante, inusual y peligrosa que no fue. El rival juega bien y se queda con la posesión del balón. Cristiano Ronaldo. Gran acción ofensiva, con muchas opciones de pase. Marcos Llorente. Ahí termina la acción de ataque. Iván Sánchez. La defensa contraria se hace con el esférico. Iván Sánchez. Balón desplazado a la derecha en zona central del campo. Tiene la opción de buscar la pared. Bien aguantado el balón. Pierden la posesión. El portero casi ni se inmuta. Pelota para el lateral derecho. El juego se mueve hacia el centro del campo. Iván Sánchez. Cristiano. Buen ataque con varios jugadores en disposición de recibir el balón. El portero ha sabido gestionar el disparo a la perfección. Ahora el rival sacará desde la esquina. Ahí va el balón largo. Callejón. Ahí viene el contragolpe. El jugador cuenta con varias opciones de pase. ¡Ronaldo! El árbitro saca la tarjeta amarilla del bolsillo. Se acabaron las advertencias. Era una oportunidad perfecta para marcar. Fácil de materializar, además. Solo hay que hacerlo con los entrenamientos. ¡Venga, hombre! He visto penaltis mal tirados, pero este se lleva la palma.
Saque de puerta y el balón rueda de nuevo. El balón es para el defensa. Juega por el centro, escorado a la derecha. Entra al atacante que lo sortea sin dificultad. No lo tienen claro. La devuelve según la recibe. ¡No pare! ¡Sigue, sigue! Balón para el defensa por la derecha. ¡Esta puede ser la buena! Arriesgó demasiado y perdió el balón. Gran intervención del portero. ¡Qué anticipación! El defensor lleva la pelota por la izquierda. Los segundos pasan y entramos en los últimos 10 minutos de partido. Mueven el balón hacia su propia área. No pueden avanzar, así que retrasan la pelota. Bien tapado por el equipo rival. El mediocentro recibe la pelota. Balón hacia el mediocentro izquierdo. No consiguió conectar con su compañero. El árbitro lo ha visto claro y así lo ha pitado. Ha levantado el banderín con razón. Desde este ángulo queda claro que es fuera. ¡La rompe! Maiker y Huisen. 3 minutos de tiempo añadido. Siguen mareando la pelota. Cero presión. Y el árbitro pita el final del encuentro. Solo hemos visto un tanto, pero el...